get down. ¿Qué pasa, poderosos? Yo creo que yo traigo una guía muy chula de Tera. Bueno, muchos me habéis preguntado, Killer, ¿cómo se usa el pad en Tera? O enséñanos a configurar el pad, el mando. Este mando, bueno, este u otro en Tera. Bueno, yo tengo un mando marca Rainbow, una marca que, bueno, un mando que me compré hace muchísimos años. Tengo dos de ellos, como veis. Es para que lo veáis, que tengo aquí el otro monitor. Tengo cuatro gatillos, ¿veis? 1, 2, 3, 4. Tengo el pad este y estos dos. Y aparte, pues lo que serían los botones. Es decir, tengo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El problema es el siguiente. Este mando está muy guapo, sí. Pero este, muchísimas veces, por no decir la gran mayoría, se mezcla con este. Sí, este en realidad es una extensión de este. Cuando este en realidad tendría que ser la cámara o este la cámara. Pero bueno, el caso es que entera funciona. Va bien. Según lo configuramos. Por eso, antes de jugar a un juego con un mando genérico, es decir, un mando como este, si no tenéis un mando de Xbox, no tenéis un mando de Play, o de Play, que fin no me ha salido, un mando de Playstation, pero tenéis un mando genérico que podéis comprar en cualquier almacén, en cualquier sitio baratejo, pues mira, os voy a recomendar que os instaláis este programa. Es muy fácil, lo podéis encontrar por YouTube o por cualquier lado. Os lo instaláis y os digo cómo se usa para que podáis jugar a cualquier juego, ¿vale? Primero conectamos el mando. Mira tú qué tontería más grande, ¿eh? Primero conectamos el mando. Bien, el programa se llama DS3 Tool. Aunque aquí diga Motion Enjoy Game Pod. Hoy estoy que pronuncio fatal el inglés. El caso se llama DS3 Tool. DS3 Tool, ¿vale? Os lo pondré por ahí. Si encuentro un link, os lo pongo. El caso es que el programa es muy fácil de usar. Tenemos que enchufar nuestro mando al puerto USB. Bien, una vez listo eso, tenemos que asegurarnos de que esta opción esté demarcada. En Game. Bajamos un poquito para abajo y aquí, ¿veis? Esta opción tiene que estar así, demarcada, para que detecte automáticamente el mando. Si tenemos un mando conectado y no queremos jugar con el mando, pues lo dejamos puesto. No hay más historia. Ok, le digo ok y vamos a entrar con Carolina mismo. Y vamos a ver si nos detecta bien el mando. Lo jodido de esto, si tenemos un mando genérico y usamos el DS3 Tool, es dar con la configuración buena, y eso ya lo dejo en vuestra mano, ¿vale? Dar con la configuración buena si queremos jugar con Tera. A mí me va bien en otros juegos. En Tera, pues bueno, bueno, una vez adentro hay que tener en cuenta lo dicho, y según el mando que tengamos nos va a costar configurarlo. A mí me ha costado, pero no es porque es porque mi mando es muy jodido. Pero bueno, mirad. Yo le tengo puesto en tipe 1 y si veis que no pilla vuestros controles, dale a Set Default, que os detectará todos los botones. A mí ya me han detectado y mirad. Puedo, a ver, vamos a ver. Puedo alejar la cámara, acercarla. Aquí abro el profile, ¿vale? Aquí abro el inventario, ¿vale? Y bueno, este es para interactuar. Aquí tengo más botones, aquí tengo más botones. ¿Veis? Y esto pues para eso. Vamos a ver cómo sería la cámara. Veis que se puede rotar y todo. Vamos a alejarla. Vamos a ver cómo sería jugar con esto. Puedo saltar y vamos a darle caña. Cuando con el mando, ¿eh? Ya sería acostumbrarse y saber usar pues lo que serían los controles y demás, ¿vale? Por eso cada uno lo puede configurar como le dé la real de la gana. Se configura arrastrando los... Ahí está. Y esto supuestamente es para coger, ¿no? Vale, perfecto. ¿Veis? Aquí puedo curarme. Bien. Aquí puedo usar esto. Bien. Yo, sinceramente, no me gusta mucho jugar con lo que sería el mando. Hombre, no sé si me acostumbro. Pues son beneficios, pero no. No me agrada mucho, la verdad. ¿Por qué atacas para allá, capullo? Bueno, de hecho, ya sabéis cómo se pone el mando entera. No tiene más historia. No tiene más truco que tener el DS3 Tool. En el caso de que tengamos un mando genérico que no sea de marca, encontrar la configuración buena, entrar a Tera, que tengamos desactivada la opción de no detectar el mando, y tener suerte y que vaya bien la cosa. Más que nada, muchas veces un poquito de suerte, porque es que a mí me ha costado ponerlo. Para que lo veáis, ya digo, es una tontería, porque con teclado, mirad, con teclado de ratón se juega de lujo. Y a mí me gusta más jugar con teclado de ratón. Pero bueno, si tenéis un mando de Keyboy, un mando que merezca la pena, con muchos botones, que sea fácil de configurar, ¿por qué no? Ya está. Ya sabéis que, bueno, like favorito. Y esto ha sido el mini tutorial rápido de cómo poner el mando entera. No tiene más historia.